Bueno, en el armado va a haber 12.000 bolsas en total, son 84.000 productos que van a ser entregados a todos los vecinos. Es un año difícil, un año distinto, pero bueno, el municipio apuesta a la sustentabilidad y el compromiso con el medio ambiente, así que este año, Leo nos va a contar más adelante, pero vamos a entregar unas bolsas que son reutilizables, que después todas las familias pueden ir a hacer sus compras con esas mismas bolsas. Este año las bolsas navideñas hicimos un cambio en vez de cajas, como hacemos siempre. Apostamos a unas bolsas donde se armó todo un equipo de acción social junto con cuadrillas de espacios públicos para poder hacer el armado y la logística nosotros. Así que bueno, acá estamos armando todo para las fiestas, ¿no? Unas fiestas distintas, pero apoyamos para estar cerca al vecino de alguna manera. Bueno, como siempre, la bolsa viene con todos los productos navideños. En este caso van a venir con 7, los pan dulces, el turrón, la garrapiñada, los confites. Después tenemos los puntos de entrega, que va a estar por medio de las promotoras de acción social, que son en puntos claves de todos los barrios vulnerables del partido. Se van a estar entregando las cajas vecino a vecino para poder tener un contacto directo y de esta manera hacerle saber al vecino que el municipio también en estas fiestas está presente con ellos. Es una muy buena iniciativa de la Secretaría de Acción Social, que refuerza obviamente una política que el municipio viene llevando adelante de reducción de basura, de empezar a hacer tomar conciencia a los vecinos de que se pueden utilizar otro tipo de materiales que pueden tener 2, 3, 5, 10 usos, como son estas bolsas. Esta bolsa no es una bolsa más, es una bolsa menos, y justamente viene a reemplazar lo que en otros momentos se utilizaban con cajas y con bolsas y que obviamente son muy amigables con el medio ambiente. Así que es una iniciativa realmente muy interesante, muy buena y que sigue obviamente en función de los objetivos de San Isidro Sustentable.